Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a Don Raad Salán, que se ha unido al grupo de tertulianos del programa de hoy. Buenas noches, Don Raad. ¿Cómo Hola, está usted? buenas noches, Don Jesús. Un placer para mí estar aquí, siempre. Bueno, usted debuta en esta nueva temporada en el Mundo al Rojo, ¿no? Me encanta, hombre, que también el, el plató y todo, está muy bien todo. <laughs> Don rap, va, va a intervenir para hablar de lo que está pasando en el Báltico, pero luego no va a hablar en exclusiva de lo que está pasando en Irán con las mujeres y esa rebelión de las mujeres. Con mucho gusto y placer. ¿Quiere dar usted un titular, un adelanto, para que la gente...? Es que el problema... Un titular. El... <laughs> Muy, una frase. El problema de Irán es el problema del islam. Perfecto. Pues ahí hay amigos, ahí hay amigos, lo tienen. La frase de el titular... De la noche, el problema de Irán es problema del Islam. ¿Sí? Dicho nada más y nada menos que por uno de los mayores expertos en la religión del Islam. Pero amigos, vamos a lo que tenemos que, que hablar. Vamos a hablar de qué está pasando en el Báltico, de ese gasoducto, de ese sabotaje. Todos nos acordamos. Nos, nos ha venido a la mente. ¿Se acuerdan ustedes el acorazado Maine cuando llegó a La Habana? y los americanos directamente se pusieron una bomba para declarar la guerra a, a España, bueno, también todos nos, nos acordamos de muchas, muchas cosas que han hecho los Estados Unidos para, de alguna forma, entrar a la guerra. Aquí, según los expertos, dicen que se ha matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, se queda Rusia sin el dinero de Alemania y de Europa para financiar la guerra, y por otro lado... Europa se queda sin suministros, sin suministros de gas, atención, el norte de Europa se queda sin suministro de gas, y la única opción que le queda, ¿quién es? Exactamente, cambia de proveedor. Y en este caso, ¿cuál es el proveedor? Los Estados Unidos de América. Miren la siguiente, el siguiente vídeo que le vamos a poner, porque Berlín ya ha perdido directamente el Nord Stream para siempre. Véanlo. Las fugas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 están en el punto de mira por la piscina humeante de gas metano que han creado en el mar Báltico y que amenaza con desencadenar un desastre medioambiental, como apuntan científicos y ecologistas, ya que el metano está considerado como un emisor clave de gases de efecto invernadero. El Ministerio de Medio Ambiente alemán, no obstante, ha afirmado que el escape no supone una amenaza significativa para la fauna marina, ya que el mayor riesgo climático está en la atmósfera. Las causas de estas fugas siguen siendo desconocidas, con un reproche mutuo entre Occidente y Rusia. Tanto la OTAN como la Unión Europea, como los países bálticos, han acusado a Rusia de sabotaje. Por su lado, el Kremlin ha afirmado que las acusaciones son absurdas y estúpidas. Y ha anunciado que pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre los incidentes en los gasoductos Nord Stream. Pues ahí está la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Quién? ha saboteado este gasoducto. ¿Quién es el mayor beneficiado? Eh, aquí tenemos una noticia que dice lo siguiente. Destrozó Putin los gasoductos Nord Stream, las claves de un ataque del que advirtió los Estados Unidos. Es verdad que los Estados Unidos, por medio de la CIA este verano, había advertido a, a Alemania de que iba a haber un ataque en los gasoductos. Pero ojo, lo que no dijo Estados Unidos, ¿quién iba a hacer ese ataque? a lo mejor lo dejó ahí caer que iba a un ataque pero no dijo quién estaría detrás de ese ataque atención esta otra noticia por qué nos estamos adelantando y estamos acusando directamente a, a Estados Unidos porque, porque bueno cuando una botella es blanca generalmente ella lleva leche no y cuando dice guau y tiene dos patas pues es un pato y cuando ladra es un perro en este caso Biden a confesar por adelantado su delito. Viene esta noticia que dice Biden avisa de que Estados Unidos pondrá fin al gasoducto europeo Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania. Ahí lo tienen, ¿no? Pues ahora vamos a ver lo siguiente. Atención, amigos, atención, se lo hemos puesto al principio del programa a las frases lapidarias de Biden, donde dice... Abiertamente que va a destrozar el Nord Stream 2. Y le pregunta a una periodista: ¿Pero cómo va a hacer eso si ese gasoducto pertenece a Alemania? Dice: Ya lo verán ustedes. Escuchen, pongan mucha atención, porque esto es muy grave. Y en estos momentos, el máximo sospechoso de ese sabotaje son los Estados Unidos, no de América, sino de Joseph Biden y de los demócratas. If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream two. We we will bring an end to it. But, do, but how will you how will you do that exactly? Since the project. Lo prometo que seremos capaces de hacerlo. De pregunta a la periodista, ¿cómo va a hacerlo? Y ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo va a hacerlo? Pues como lo han hecho. Lo ha dicho Joseph Biden. Hizo una promesa y yo creo que es de las pocas promesas que ha cumplido en su vida. Atención porque... Que hay una guerra en, en Ucrania, luego hablaremos de eso, del, de, del informe RAN, eh, favorece sobre todo a los Estados Unidos y perjudica sobre todo a Europa. Y Estados Unidos siempre ha estado detrás en ese run-run para que Europa cambiara de proveedor. Mira lo que decía con Doris Albrecht. El secretario de Estado de los Estados Unidos, hablando de que Europa tiene que cambiar de proveedor en materias primas, en gas y petróleo. Escúchenla. Do you think Germany's been as aggressive as it should be? I'm quite an admirer of Chancellor Merkel, and um, I heard her statement when she was with President Obama in Washington. I thought it was a very good statement. Uh, but now we need to have uh, tougher sanctions, and I'm afraid at some point this is going to probably have to invo involve oil and gas. Uh, the Russian economy is vulnerable. 80 percent of Russian exports are in oil, gas, and minerals. Uh, people say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable uh, to have an effect on business ties in this way, uh, but this is one of the few instruments that we have. To, over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. Uh, for years, we've tried to get the Europeans to be interested in Y si quieren más indicios, pues más indicios es el siguiente. Mira lo que decía Victoria Nulan, secretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos. Dijo este verano que si Rusia invade Ucrania, el verano pasado, perdón, de una forma u otra no funcionaría el gasoducto Nord Stream 2. Escúchenla, porque no me lo invento, escúchenla. And I One way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Pues ahí lo tienen, ahí tienen ustedes las pruebas. Eh, voy a terminar con la siguiente noticia y voy a pasar ya a los contertulios para que den su opinión. Mire la última noticia hacia Rusia. Biden está obligado a responder si Estados Unidos estuvo detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Señor José Antonio Vera, con estos indicios. Con estas promesas, con estas amenazas, se produce un sabotaje en los gasoductos. Ahora eh, Occidente le echa culpa a Rusia, pero lógicamente el que dijo que iban a acabar con estos gasoductos era el gobierno de Biden. ¿Qué opina usted? Sí, es un tema eh, normalmente sospechoso, ¿no? Por todas partes. Eh, efectivamente, eh, bueno. Biden dijo que, a, que no iba a funcionar el Nord Stream 2, en realidad ya estaba parado, porque desde que se produjo la, invas, la invasión de Ucrania, el Nord Stream 2 dejó, en realidad nunca ha funcionado, pero ya se decidió que efectivamente no iba a ser utilizado en este caso por Alemania, que es a quien más le beneficiaba. ¿no? Claro, esto es, esto es un paso más adelante y eminentemente grave, porque claro... En caso de extrema necesidad, pues se supone que estaba ahí la posibilidad de, en cualquier momento, poder utilizar ese gasoducto. Pues no sé, nos ponemos en lo peor, en unas circunstancias malas, malas de verdad para Europa, en las que es necesario el gas y no tienes más remedio que utilizar ese, ese gasoducto. Ahora ya es imposible porque ha sido destruido el 1 el, el y el 2, y ya han dicho los alemanes que pues en fin que por ahí ya no va a entrar más gas ¿no? y por dónde va a entrar eh, el gas en alemania por ninguna parte es decir con los boques metaneros que se los comprarás o a Qatar o se lo comprarás a, a Argelia o se lo comprarás a por supuesto a Estados Unidos que sale mucho más caro porque primero tienes que comprar más lejano, porque segundo, tienes que efectivamente comprarlo como gas licuado, lo tienes que regasificar y luego lo tienes. En fin, tienes que hacer todo este procedimiento, que en realidad es muchísimo más caro. El, si el problema que teníamos en Europa antes ya era grave, ahora es muchísimo más grave, porque ahora no tienes esa posibilidad de. de en un momento determinado, caso de necesidad y que. y de que Putin. Eh, decidiera vender el gas, que en principio a Putin lo que le interesa es vender gas porque financia su guerra, eh, y que Europa quisiera comprarlo, que esa es otra. Ahora ya es imposible. Entonces eh, dices, eh, ¿quién ha sido? Pues ya han, se ha abierto una investigación, que ya veremos si alguna vez eh, llega a alguna parte, me temo que probablemente nunca se sepa. La, Occidente va a decir que es Rusia. Y Rusia va a decir que es Occidente o que va a ser que es Estados Unidos en este caso y nos vamos a quedar en esas. Eh, aquí hay una cuestión que es el cui prodes, no, es decir, cuando se producen eh, acontecimientos de este tipo u otro, hay que preguntar siempre a quién beneficia. Eh, desde luego a, a Europa no le beneficia, eh, le puede beneficiar a Putin, pues, pues en, es que yo entiendo que tampoco. ¿En qué le beneficia que una infraestructura que es suya y que le ha costado un montón de dinero autodestruirla. No, 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 no tiene mucho sentido. no Y luego, por otra parte, eh, es que si Putin quiere cortar el grifo del gas... Lo no corta y punto. Lo corta. Y si Europa quiere no recibir el gas, pues también, porque no abres la llave. Pues es que tienes dos llaves, una en un lado y otra en otro, y tal. Entonces, eh, ¿a quién le beneficia esto y quién lo puede hacer? Claro, toda esta narrativa que usted nos ha mostrado aquí, pues eh, efectivamente es muy sospechosa. Porque... Claro, cuando los americanos han estado diciendo, los demócratas americanos, por cierto, que no sé si usted ha visto también las declaraciones que ha hecho el señor, eh, el señor Trump en el sentido de que le parecía también muy sospechoso todo lo que estaba ocurriendo con el Nord Stream 1 y 2 y que eh, no quería pensar que efectivamente fueran los demócratas y, y el gobierno de Biden el que estaba detrás de una operación de este tipo, una operación de gran calado. Por tanto, eh, si es muy, muy extraño, pero efectivamente las sospechas sobre Estados Unidos no son sospechas que eh, estén ahí lanzadas eh, porque sí, sino porque existe ciertamente una base bastante pot potente que nos puede llevar a la conclusión de que podría tener que ver con la realidad. Eh, han escuchado a José Antonio Vera y ya tenemos al otro lado de Sky a Ron Aledo. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Eh, Ron, eh, ¿usted qué piensa? Como Donald Trump, que no quiere pensar que ha sido el gobierno de Biden el que está detrás de este sabotaje o que directamente ha sido el gobierno de Putin el que directamente se ha saboteado a sí mismo y ya no puede vender gas, o han sido los propios europeos que se quieren morir de frío. Eh, en toda esta historia solo gana uno, que es Estados Unidos, el gobierno de Biden, y además ya lo prometió Biden, que iban a acabar con el Nord Stream 2. Bueno, pues si tengo que llevarme por la lógica, por la evidencia, por el sentido común, me parece absurdo a mí que, que Rusia se vaya a autodestruir, ¿no? a, a, a autosabotear, cuando ellos simplemente podían, ya como han hecho desde, ya hace una semana atrás, simplemente detener el flujo de gas y ya está. No tenían por qué destruir una cosa que cuesta miles de millones de dólares ¿no? en costos, en reparaciones, en, en dinero perdido, en ganancia perdida. El gas es eh, algo que le daba eh, como que algo para negociar a Rusia, le daba un, un extra, algo estratégico con qué negociar. Y si ahora va a tardar meses o años en, en reparar este gasoducto, pues ya eso le quita a Rusia su ventaja para negociar, ¿no? su ventaja estratégica. Eh, ya están las palabras de Biden, que dice, vamos a detenerlo, vamos a detener el flujo, lo, lo haremos, lo detendremos, eh, lo, lo promete. Y no solamente Biden. Victoria Nuland, que es la, la subsecretaria de, eh, del Departamento de Estado, eh, también lo dice en una, en una conferencia de hace un poco: no, detendremos el, el flujo de, de los gasoductos. Victoria Nuland es muy especial. Recuerden que ella fue la enviada especial de Obama a Ucrania para el 2013 y el 2014. Y Victoria Nuland era la persona que confesó haber gastado 5 mil millones de dólares en, en propaganda antirrusa en Ucrania. Ella la decía para promover la democracia, pero en realidad era propaganda antirrusa en Ucrania. Y fue la persona que muchos dicen que estuvo detrás de la revolución esta de febrero de 2014. Ella también lo acepta y dice: Vamos a destruir. Eh, no lo dice destruir así, pero va a decir: Vamos a parar, a detener el flujo del gasoducto. O sea que toda la evidencia, la tecnología, la. La, el interés económico por vender gas ahora muy caro a, a Europa por de, por retirar esta esta ventaja que tenía Rusia estratégica del gas todo apunta hacia Estados Unidos la evidencia apunta claramente a Estados Unidos mm. y Ron tienes noticias de cómo se ha producido digamos el sabotaje eh, que han utilizado algún tipo de torpedo algún tipo de explosivo eh, tienes algún tipo de noticias que pudiera delatar digamos el modus operandi bueno, lo que hay ahora mismo son muchas hipótesis, ¿no? Hay diferentes hipótesis. Recuerden que este gasoducto era muy, muy fuerte, tenía eh, hormigón armado, concreto, eh, era, de, era muy fuerte, muy resistente. Lo hicieron así con, con toda la, la intención de que resistiera casi cualquier cosa natural, ¿no? Que viniera sobre ellos. O sea que una de las teorías, de las hipótesis por, eh, más, más fuerte es que ha sido un mini dron, un dron eh, submarino. No tripulado, una especie de, de pequeño submarino mini eh, no, no, no tripulado, pero que fuera también a, la, a su vez eh, con una capacidad kamikaze, por decirlo así. Eh, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea también otro mini dron o mini submarino no tripulado que <coughs> en vez de ser kamikaze y se estrellara contra, contra el gasoducto, eh, que fuera capaz de dejar una, una carga muy fuerte, muy potente, dicen los eh, suecos. Que, que, que han analizado eh, científicos suecos han dicho es una carga de, de cientos de, 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 de kilogramos de explosivos... que se necesitó para destruirlo o sea que estas son las dos hipótesis más, más fuertes ahora mismo que un mini dron eh, submarino o un mini dron un, un pequeño submarino eh, no tripulado que dejara o <coughs> que dejara allí pegado que dejara allí una, un explosivo muy alto se retirara el mini dron y entonces explotara el explosivo que dejó detrás. Uh -huh. Ron, eh, están aquí en, en el plató está Juan Pablo Polvorino, José Antonio Vera y Rasalán. Y te va a hacer una pregunta a José Antonio Vera. Sí, Ron. Buenas noches. No, yo te voy a preguntar. ¿Cómo ves tú que este este tema, en caso de que efectivamente Putin llegara a la conclusión de que han sido los americanos después de la investigación que sea, esto puede suponer algo, no sé, un agravamiento del conflicto muchísimo? Mayor del que ya tenemos en este momento. Bueno, pues en teoría es un acto de guerra, ¿no? En, en teoría. No creo que vaya que Putin vaya a arriesgar la guerra <coughs> contra Estados Unidos por esto, pero en teoría <coughs> podría tenerse eh, como un acto de guerra, ¿no? Destruir que, una, que un país te destruya a ti directamente, no proxy como está haciendo ahora Estados Unidos. Estados Unidos lleva seis Siete meses destruyendo el ejército ruso, matando generales rusos, pero no lo hace directamente, lo hace a través de Ucrania. Eh, recuerden que la guerra esta es entre Estados Unidos y, 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 y Rusia. Estados Unidos es quien le da la logística, la inteligencia, las imágenes de satélite, las imágenes de radio, eh, los radares en, en tiempo real a Ucrania. Le dice dónde disparar, cómo disparar, con qué disparar. Eh, ha matado así a 20 generales. Eh, rusos, Estados Unidos, quien está detrás, lo único que hacen los ucranianos es apretar el gatillo, pero todo lo, de, lo hace Estados Unidos. Pero sería una escalación en el sentido de que, de que sería que Estados Unidos directamente, no a través de un próximo, no a través de un tercero, directamente, atacara propiedad y, eh, rusa. No creo que, que Rusia vaya a declarar la guerra, aunque tendría el derecho de hacerlo. Lo que sí es que ya, ya se subiría muchísimo el tono. Eh, una, por ejemplo, una una explosión nuclear en una de las islas del, del Ártico, donde ya Rusia anteriormente, en otras décadas, eh, eh, probó la, la bomba eh, SAR, la, la bomba del SAR de hidrógeno superpoderosa, eh, me parece a mí que sería un, una buena respuesta de, de, de Rusia para llamar la alarma mundial, no hacer una prueba nuclear en, en una de las islas lejanas del Ártico, que se sienten y se ven esas explosiones desde Finlandia que estén en el Ártico eso ya por ejemplo sería una manera de, de, de llamar la atención, de, llamar la atención de, ¿no? de, de, de gritar muy altamente o una explosión de, de una bomba nuclear táctica, pequeña por ejemplo sobre la isla de la serpiente la famosa isla de la serpiente que ahora mismo está vacía que no hay nadie eh, di, disparar una de esas sobre allí sobre esa isla mm -hmm. para demostrar su poder para demostrar la eficacia mm -hmm. también sería una manera de llamar la atención sobre esto que comentas, eh, una bomba nuclear táctica, ¿cuál es el, no sé, el, el poder eh, explosivo que tiene, la capacidad explosiva que tiene y qué consecuencias puede tener eso, por ejemplo, sobre territorios cercanos? Eh, son bombas nucleares, al final, lo que pasa es que son mucho más pequeñas y mucho más eh, concentradas que las grandes bombas nucleares eh, que, que, que sabemos que tiene Estados Unidos y que tiene Rusia, ¿no? Por ejemplo, la bomba SAR de la que hablé ahora mismo, que fue en los años 60 eh, en las islas del Ártico, eh, tienen una, un poder destructor enorme. Podrían acabar una bomba de esa, podría acabar eh, con casi todo Madrid o con el 90% de, de Madrid, una sola de esas bombas, por decirlo así. Una bomba nuclear táctica es mucho más limitada. Estamos hablando precisamente, yo diría que unos que un kilómetro a la redonda, kilómetro y medio a la redonda, si estoy a más de un kilómetro y medio, posiblemente, eh, posiblemente sea seguro estar a, a dos kilómetros de donde salga la bomba o donde estalle la bomba, posiblemente sobreviva yo, sí, sí. porque no, no tiene ese poder tan grande, pero obviamente sigue siendo una explosión eh, extraordinariamente fuerte, de un kilómetro a la redonda. Y si disparan una de estas sobre la isla Serpiente, sería una gran demostración de fuerza. Y si disparan una de estas bombas nucleares tácticas sobre una concentración, sobre una brigada del ejército ucraniano concentrado, obviamente eliminaría, una sola bomba esta podría eliminar 3, 4 mil, 5 mil soldados ucranianos en, en unos minutos. Eh, le voy a preguntar... Eh, eh. El señor Rasalan. Pues también se podían utilizar ¿También misiles con cabezas, eh, bombas químicas, como el que utilizaron Irak en la guerra de Irán-Irak. También se puede utilizar porque Rusia tiene la, tiene la capacidad y tiene estos misiles uh -huh. eh, modificados. El... A mí, dentro de todo lo que, lo que está sucediendo, yo no tengo ni idea ni tampoco tengo la información. Eh, estoy igual de perdido que la mayor parte de los medios de comunicación mundiales que no tienen la certeza, la constancia, la prueba definitiva sobre quién ha tenido la responsabilidad de, de volar este, el Nord Stream 1 y 2. Pero la duda que yo tengo es que no me cuadra, porque eh, siempre Vladimir Putin recorre a una, recurre a una retórica belicista. Y en este sentido me, me llama la atención, Ron, yo no sé qué lo atribuyes tú, el silen bueno, no el silencio, pero sí si es verdad, la falta de una respuesta contundente por parte de Vladimir Putin. Eso a mí me tiene un poco desconcertado. Bueno, es que hay, hay que ver todas las teorías, ¿no? Eh, hay que ver eh, la, las hipótesis de quién lo hizo, porque estamos haciendo conjeturas, pero no hay una evidencia clara, no hay una evidencia real. Sí sabemos que fue sabotaje. Sí sabemos que fue obviamente un país con grandes capacidades, obviamente no, no fue Haití quien lo hizo, por decirlo así, fue, fue un país, ya sea, Estados Unidos tiene las capacidades, Reino Unido tiene una marina muy fuerte, unas capacidades, eh, algún país, eh, hasta Alemania podría posiblemente tener la capacidad, Rusia tiene la capacidad, hay que ver quién lo hizo eh, y, y ver más evidencia. Ah, ahora bien, posiblemente Rusia, estoy con, haciendo una conjetura, posiblemente ahora mismo está mirando quién fue el que lo hizo. Y si tienen pruebas eh, fidedignas eh, de, de quién lo hizo, yo, posiblemente yo creo que ahora mismo, y eso fue ahora mismo el, el mensaje que dio el Ministerio de Exteriores de, de Rusia, que lo, creo que lo dio hace un día atrás, eh, diciendo, estamos viendo y averiguando y haciendo nuestra propia investigación, averiguando quién, quién lo hizo. Una vez que Rusia determine con bastante certeza, por lo menos con 90% de certeza, quién lo hizo, yo creo que entonces ya podríamos ver una retórica mucho más fuerte, mucho más agresiva de Moscú. Don Ronaledo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Al Rojo. Un fuerte abrazo. Bueno, encantado de estar aquí. El que me quiera seguir, tengo mi canal de YouTube, Ronaledo Aledo ex CIA Contractor. Porque yo estuve de contratista en la CIA, me pueden seguir a Ron Aledo Exiae Contractor. Ahí tienen el canal de Ronaledo para que lo puedan seguir. Eh, don Raaz Alán, esto no. se pone cada día peor. Estamos viendo ya este sabotaje. Es un sabotaje, claro, que lógicamente no favorece ni a Rusia ni a Europa, sino favorece a, Estados a los a Estados Unidos. Unidos y a la, a la OTAN. Eh, esta guerra, que iba a ser una guerra al principio, a pequeña escala, se está convirtiendo en una guerra Rusia-OTAN directamente. De hecho, en eh, el último avance de, de Ucrania había gran parte de los soldados eran mercenarios extranjeros y, como ha dicho, con logística, con armamento y todo de la OTAN... Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque esto se empieza por una cosa concreta, como pasó la Primera Guerra Mundial, y se termina eh, extendiendo por todos los lados. Don Jesús, hablando de la guerra es muy fácil. Pero vivir una guerra es horrible. Estamos hablando de la guerra como un hecho, que, que como un juego: que vamos a tirar un misil, una, una, bomba, una, una bomba nuclear, un no sé qué. Y, y, y es una cosa muy, muy seria. Nosotros, yo he vivido una guerra, he vivido 14 años una guerra y he nacido en un país de toda la vida estaba en guerra. Y, y hemos vivido con muertos y todo. Yo le he leído a usted un, un escrito que me dejó absolutamente impactado de su experiencia personal en la, guerra, la Primera Guerra de Irak, cuando las tropas, usted formaba parte de las tropas de Saddam, ¿no? Porque sí, sí. en aquella época usted estaba en el ejército. Eh, y cuando estaban en retirada, eh, en teoría amparado por la ONU, si me equivoco me lo dice, ¿no? En teoría amparado por la ONU, y se produce un ataque de Estados Unidos y se produce una masacre, una matanza brutal. Eh... 300.000 muertos. ¿Cuántos? Entre ellos niños... Mujeres y ancianos. En la primera los, guerra pues, del Golfo. En la primera, en la primera guerra, guerra del, del, golfo, del Golfo, ¿no? ¿no? Cuando ustedes, salió, ustedes salían de Cuba. Sí, sí, sí. Nosotros hemos retirado. San nos dio el orden de, retirar, de, de retirarnos. Nosotros nos retiramos, pero Estados Unidos nunca paró. Estaban atrás de nosotros, no solo Estados Unidos, Estados Unidos, el ejército de los aliados, de todos los, eh, los ejércitos. Estaban con los aviones encima de nosotros y nos disparaban como ratones, se caían como ratones. Yo. Salvé la vida durante una semana durmiendo entre los cadáveres, protegiéndome entre los cadáveres y sentía las balas en los cadáveres que estaban encima de mí. Una semana en el desierto hasta que llegué a Basora, donde donde estaba mi, mi familia. Y ahí me cogieron también, eh, prisionero. Estados Unidos nunca respetaron las leyes de la guerra. Ni, la, por eso digo, la guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Hablar de la guerra y hablar de esta facilidad de, de, de una, una bomba nuclear y un no sé qué, es, la verdad es, es, es lamentable. Nosotros hemos, hemos vivido la guerra y sabemos lo que es una guerra. Y, y viendo mmm, personas, familiares tuyos, primos tuyos muriendo en tus brazos. Y no, no deseo, no deseo una guerra. Lo que pasa es que los, todos esos indicios dicen, en la guerra de Ucrania y Rusia, es muy rara. Es, 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 es una cosa, eh, es que de dónde lo coges y si ves que el único beneficio de esta guerra son los americanos. ¿Por qué? Porque para los americanos Europa es, es un mercado muy goloso y ellos quieren controlar Europa económicamente. Además, estamos viendo, el dólar ahora está al nivel del, del euro. Por encima. Han ganado, y por encima del, del euro. Están ganando muchísimo. <laughs> y esos este, este son, son los intereses principales de Estados Unidos, controlar eh, Europa. Pero la pregunta es, todos hablamos de Biden, que es un torpe, que no vale para nada, que todo eso. ¿Quién está atrás de Biden? ¿Quién está manejando todo esto? No es un comité, un nuevo orden mundial, una gente muy preparada y están planteando todo para acabar con un porcentaje grande de la población del mundo para que puedan controlar económicamente y políticamente del mundo. Uh -huh. Eso es lo dejo ahí. Pues Otra don, don Raúl ya me lo ha dejado situado eh, perfectamente en lo que vamos a hablar a continuación. Atención. A esta noticia, amigos, que se van a quedar todo el mundo al lado. Miren lo que dice la RAD Corporation. Alega que Estados Unidos provocó la crisis de Ucrania para llevar a la Unión Europea a la banca rota. Eh, la RAD, ese tanque de ideas con esos directos en el Departamento de Defensa y famoso por sus estrategias militares de la Guerra Fría, grandes ligas. Con el geopolítico Bitsitsky, eh, planificó la guerra de Estados Unidos para generar la crisis energética en Europa y llevarla a la bancarrota. En un documento que data del 25 de enero de 2022, confidencial, eh, dice lo siguiente: suscrito por la RAD Corporation, que aclara cómo Estados Unidos planeó la guerra y la crisis energética en Europa, revela que la política exterior agresiva de Occidente aplicada en Ucrania obligará a Rusia a una intervención militar. El objetivo de Washington es declarar a Rusia agresor e introducir un paquete de sanciones preparado desde hace mucho tiempo. En este escenario, la Unión Europea colapsaría e inevitablemente, dicta el informe que se presume una filtración interna del tanque de ideas de la RAS Corporation, dado a conocer por el periódico sueco The Niat Dablek el pasado 17 de mes en curso. El inevitable colapso de la Unión Europea provocará el hecho de que, entre otras cosas, los recursos hasta 9.000 millones de dólares fluirían de regreso a los Estados Unidos y bien educados los jóvenes de Europa se verían obligados a emigrar. El objetivo clave descrito en el documento es dividir Europa, especialmente Alemania y Rusia, y destruir la economía europea colocando idiotas útiles en posiciones políticas para evitar que los suministros de energía rusos lleguen al continente. De ahí el título del documento, Debilitando a Alemania, Fortaleciendo a Estados Unidos, sugiere que existe una necesidad urgente de una afluencia de recursos desde el exterior para mantener la economía de los Estados Unidos en general, pero especialmente el sistema bancario. Y solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y la OTAN pueden proporcionarnos estos sin costos militares y políticos significativos para nosotros. La creciente independencia de Alemania evita que Estados Unidos influya en las decisiones de los gobiernos europeos. Además, la mira es destruir la cooperación entre Alemania y Rusia y Francia también. No evitarlo, si se implementa este escenario, eventualmente convertiría a Europa en un competidor no solo económico, sino también político de los Estados Unidos. Luego, entonces, la guerra en Ucrania de parte de Rusia es para destruir la economía alemana, para provocar el rompimiento de lazos rusos-alemanes, deteniendo las entregas rusas de gas para generar una crisis sistemática que sería devastadora para la economía alemana e indirectamente para la Unión Europea en su conjunto. Confesión Bill. Nuestras acciones continúan en el país, en Ucrania, y conducirán inevitablemente a una respuesta militar de Rusia. Está claro que Rusia no va a dejar que la enorme presión ejercida por el ejército ucraniano sobre la República Popular de Tornes no tenga respuesta militar. Esto permitirá retratar a Rusia como la parte agresiva y luego implementar todo el paquete de sanciones que ya está elaborado. Amigos, el documento dura mucho más. Pero yo creo que esto era lo principal. Y esto es un tanque de ideas, arrasco y Corporation, que trabaja para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Esto, esto, según todo lo que está pasando, coincide exactamente con este plan, señor Vera. Bueno, es muy interesante. El otro día le oí un discurso a César Vidal a propósito de este mismo documento y, efectivamente, ahora hemos podido verlo después de que lo haya publicado este medio sueco efectivamente la RAN Corporation que es un, una, una ong que trabaja con un presupuesto muy potente de casi 350 millones de dólares y con 1800 personas y que hace documentos que por lo general eh, no se andan en fin con eh, historias de, de decir cosas que no son sino que van a las claras a analizar la realidad tal cual es ¿no? entonces tiene un poco ese valor yo creo. Eh, a mí la verdad es que no me sorprende mucho, porque en alguna ocasión, yo creo que incluso en este programa, don Jesús, lo hemos estado comentando. Es decir, eh, eh, ¿a, ¿a quién favorece un poco este conflicto? Por supuesto, a Putin, que se lleva estos territorios y tal, que lo que le va a hacer es que le mete en un berenjenal donde va a perder montones de soldados eh, y probablemente incluso tenga que poder perder el poder. Y se va a meter en una guerra que va a ser muy, mucho peor eh, que, esta, que, que, que aquella en la que pensaba meterse. ¿no? Pero al final el conflicto, desde luego, perjudica a Europa y Estados Unidos de momento no se está perjudicando. Eh, a Estados Unidos siempre le ha molestado mucho eh, que Europa se pudiera entender con Rusia. Es verdad que si tú tienes a Putin, pues Europa no se va a entender con Rusia, porque claro, Putin es un tipo que es un autócrata, pues un dictador, no sé cuántos, y por tanto es imposible. Pero esa posibilidad que en lo económico sí que se estaba produciendo es algo que a Estados Unidos nunca le ha gustado. Y eso se ha producido gracias a que Merkel, la señora, por cierto, von der Leyen, que estaba con ella en el gobierno, pues, y otros han eh, empujado para que efectivamente esa, esa, esa unión de fuerzas en lo económico se pudiera producir. Esto es algo que a Estados Unidos siempre le ha molestado, siempre le ha molestado. Si luego detrás del de señor Biden y de Estados Unidos había otras fuerzas que eh, tienen otros intereses, bueno, hasta ahí no llegamos, puede que así ocurra. Pero sí que es verdad que si tú lo que pretendes es romper con una situación de este tipo y tienes a un personaje como, como Putin... ...que es un autócrata, que es un tirano, que es un dictador... ...pues lo que tienes que hacer simplemente es provocarle... ...es un perro, le lanzas un hueso y allí que va, ¿no?... ...y en este caso, pues efectivamente... ...pues con el tema de la OTAN... ...de que la OTAN se mete hasta en las fronteras de, de Rusia... ...con el tema del Donbass, de... Eh, ...pues con, yo creo, lo dice el documento de Rand Corporation... ...que efectivamente estaban tocando unas teclas... ...que sabían que evidentemente a un personaje como Putin... Pues no lo iba a admitir porque, eh, porque no lo iba a admitir y sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer para que Putin respondiera de esa manera. Eso significa que hay que, eh, que hay que decir que lo que ha hecho Putin es. No, 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 lo que ha hecho Putin no es comprensible. Las guerras no se pueden justificar nunca en la vida. Una agresión y una invasión de un país como Ucrania no se puede justificar nunca en la vida, pero sí que es verdad que. Eh, a lo mejor detrás de, de todo lo que estamos viendo, pues hay, hay, un, plan. hay, un, hay un plan o hay unas eh, claves que muchas eh, personas no conocen y que es interesante que un documento de este tipo nos las ponga sobre la mesa. Mm. Señor Polvorino, ¿cree usted que hay un plan establecido por los Estados Unidos para arruinar Europa? La verdad es que Europa va camino. Si no hay un plan, hombre, tanto como para arruinar Europa... Yo creo que no. Quiero decir, eh, lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que siempre que hay un, un conflicto que afecta al, al mundo y este de Ucrania y Rusia evidentemente afecta eh, afecta al mundo. Eh, todos los eh, todas las naciones lo que hacen es tomar una posición para intentar buscar un mejor lugar en el mundo. Quiero decir, <coughs> esto afecta a prácticamente eh, eh, todos los rincones del planeta. Quiero decir, en, en Rusia vende energía, pero afecta a Europa. Europa tiene muchos clientes y entonces, eh, luego también eh, es verdad que Ucrania eh, es uno de los principales productores mundiales de, de cereal, junto con Rusia. Eh, todos están careciendo, quiero decir. Y cuando hay un momento de crisis, siempre asistimos a una situación en la que todos intentan sacar tajada todos intentan sacar partido hay muchísimos intereses hay mucho dinero en juego yo lo que, lo que no, tengo, no tengo tan claro es que estados unidos está intentando arruinar Europa como tal. ¿Que Estados Unidos está intentando hacer negocios con esto? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Están todos los países de Europa intentando recomponer sus um, alianzas económicas como consecuencia de cómo está sufriendo el mundo. Eh, pues Estados Unidos también lo está haciendo, está vendiendo más gas licuado, lo está enviando a través de barcos y está aprovechándose de alguna manera, tanto como para querer arruinar Europa yo creo que no yo creo que Europa es un socio interesante para Estados Unidos socio en decadencia por supuesto eh, pero creo que todavía hay eh, bueno, una intención por parte de por parte de eh, Europa de, de mantenerse de mantenerse ahí junto con Estados Unidos y creo que a Estados Unidos también de algún modo le interesa no Rat, y luego José Antonio yo creo que arruinarnos debilitarse a Europa. Y además, no olvidamos que hace una, una, una década eh, China tuvo mucho poder dentro de Europa y, y estaba metiendo muchísimo dinero y intereses en Europa. Y, y Estados Unidos tenía que hacer algo. Y a mí me recuerda todo este plan de, de Estados Unidos de provocar Rusia a hacer la guerra con Ucrania. También me recuerda de mi país. Lo mismo pasó con Saddam Hussein cuando terminó la guerra de Irán-Irak. Salió, salió Saddam Hussein eh, muy fuerte, con un ejército muy potente. Hay que acabar con él. ¿Cómo? Provocaron a Saddam Hussein, empujaron Kuwait a provocar a Saddam Hussein, no quiero extender mucho, pero tengo muchas informaciones de este tema, para que Saddam Hussein invade Kuwait. Y hay una excusa para acabar. ...con San Lapo, sí. ...de lo mismo están haciendo los americanos... ...en la, la guerra de Ucrania... ...bueno, los americanos son unos grandes especialistas... Claro. ...en organizar operaciones no de general. falsas banderas... ...no solamente lo de Cuba... ...que antes don Jesús Ángel mencionó... ...pero también, sino también en Vietnam... ...y bueno... Y, prácticamente en todos los conflictos como por cierto todas las grandes potencias, ¿no? Porque en fin, eso es un poco el mal que está impregnado dentro de los servicios, digamos de los servicios secretos y dentro de la inteligencia militar. Yo creo que lo de arruinar Europa, no, ni siquiera debilitarla, lo que lo que quiere Estados Unidos es controlar a Europa. Juntos. Lo que quiere es seguir siendo eh, la cabeza visible del mundo occidental, es decir, que Europa no se le vaya de las manos, que, al final, Europa siga dependiendo de Estados Unidos, como ha ocurrido hasta, hasta en fin, en la historia reciente y que por supuesto no, llegue a, a, no lleguemos a unos escenarios que desde luego para ellos serían negativos como es esa alianza que lo económico y lo energético se estaba produciendo y que le inquietaba sobremanera sin duda alguna a los gobiernos de los estados unidos. pues amigos ese plan de la raciocinación lo cierto es que si ustedes analizan todos los pasos se está cumpliendo. A rajatabla. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Irán y esa rebelión de las mujeres. Concretamente vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, las mujeres desafían al régimen Ayatollah, se quitan el velo y bailan como hartago por las represalias en Irán. Ahí está, por fin una rebelión. A ver si ya se acaba con esa represión en el país eh, islámico donde han matado. La policía moral ha matado a una muchacha simplemente por tener el velo mal puesto, no por no llevar el velo, sino por tener el velo mal puesto. La verdad que ese país que financió, presuntamente financió al aparte del gobierno de España, concretamente a Podemos, pues es un peligro no solo para las mujeres, sino para el resto del mundo. Don Raisadán, ¿qué nos puede decir lo que está pasando en Irán? Pues mira, hay que analizar Irán eh, en todo. Irán es un país muy grande, es un país muy potente, es un país eh, económicamente eh, potente, mi, militarmente potente y ahora pues es un, es un estado pues controla casi todos los países eh, alrededor. es un país con 85 millones de habitantes. es un país multiétnico. Que el, eh, el 75% son persa de origen persa, el, 20 son, eh, el 10% son kurdos, el 10% son de Azerbaiyán, y luego el 3% son una mezcla entre turcomanes, entre eh, cristianos y judíos, etc. Mm. Eh, ¿Pero qué y, está pasando ahora mismo? Esa rebelión de las mujeres que por están eso, quitando el velo y ya están hartas de, de, del trato que reciben. Es que es una rebelión más, es que no va a pasar nada. Esto es... Se van a matar... Hasta hoy día, ayer la noticia era 75 personas han muerto. Y ya está, se van a hablar de ello una semana, se acaban con la rebelión y punto, se ha acabado. Lo que pasa es que esta chica, eh, Mehsa, Mehsa Amini... Que es de la etnia kurda, es decir, que es una etnia perseguida. En Irán los kurdos están perseguidos, las minorías étnicas y las minorías religiosas están perseguidos en Irán. El problema no está en, 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 en Mesna, en, 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 esta, en esta chica. El problema está en el islamismo, en el régimen de los Ayatollah. El occidente se equivocó en Irán, se equivocó totalmente en, 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 en Irán con, eh, con acabar con el Shah de Irán y traer el régimen de los ayatollah En abril del año 1979, cuando bajó el Khomeini, que estaba asiliado político en, 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 en Francia, eh, con 200 guardaespaldas entre franceses y iraníes. Y cuando llegó a Irán, cambió el sistema, cambió el régimen de Irán de un sistema político, eh, bueno, una dictadura política, que era el Shah de Irán, a un régimen Dictatorial, totalitario. totalitario, religioso, es decir, peor todavía. Y aplicó eh, el, la ley islámica o el sharia en Irán. Y ahí están las mujeres obligadas a llevar el velo. Y, y nadie dijo nada, nadie habla de nada. Aparte, es una. Es, es, eh, por eso, yo cuando digo el problema, no está en, el, en, el, en la chica este o en el velo, está en el islam mismo. El Islam es un peligro, el Islam es un mal, el Islam es un, no es una religión es un movimiento social político dictatorial. Es muy fácil entrar al en Islam, pero es muy difícil de salir de él. El Islam es imponer y cuando un país aplica la ley islámica o el Sharia es un país deprimido. Eso es lo que han hecho en Irán y, y esa es una rebelión más. se van a matar unas cuantas personas, se habla, los, los, los medios de comunicación van a hablar de ello, una semana y ya, se ha acabado. Es que es como cuando hay una, un atentado terrorista, hay más que el 11S o el 11M en Madrid ou o tantos atentados que hubo, ¿qué pasó? No pasó nada cuando dijeron Ay, antes y después del 11S. Y ahí están los grupos terroristas islámicos, ahí están los gobiernos islamistas gobernando. Y estamos hablando de Irán, no hablamos de Qatar, no hablamos de Arabia Saudita. Si es peor en Islam, el régimen es chií, en Arabia Saudita, aplica la ley islámica, la ley salafista o habita suní en Irán. ¿Qué ha dicho en Irak? En Irak lo, lo mismo, estaba ahí gobernando Saddam Hussein, que era un dictador laico. Acabaron con Saddam Hussein y trajeron un gobierno ahora en, 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 en Irak, también un gobierno dictatorial eh, relig, eh, religioso, aplicando la ley islámica vinculado a Irán. Por lo tanto, y, y, y hay que analizar también qué es el hijab. El hijab viene tres veces mencionado en el Corán, en tres versículos diferentes, y nunca aplica. O obliga a la mujer a llevar, cada, eh, porque todos los versículos del Corán, atrás de ellos hay una historia. Y en estos, en estos versículos también, cada versículo tiene una historia atrás. Pero los intérpretes, los exejitas musulmanes, interpretan eh, estos versículos para imponer y controlar la mujer, someter a la mujer bajo, bajo sus órdenes una cosa que escuché hoy eh, Vaya terminando que estamos fuera de tiempo Doral. estuve escuchando hoy el embajador de Irán hablando y dijo es que no habláis ahí en el, en el occidente de las monjas que llevan también el hábito señor un embajador de Irán la monja lleva el hábito porque ella quiere y cuando quiere quitarlo pues lo quita y se va a su casa y no pasa nada y tenemos muchísimas monjas son misioneras hasta en tu país ayudando a los pobres ¿ah? sin el velo y, y en muchos países porque hay muchas ahora monjas y moncioneras que no llevan el velo no están obligadas pero ellos lo llevan porque ellos quieren cuando quieren quitarlo lo quitan pero el velo en tu país es obligatorio y aparte tienen la policía este ellos le llaman la policía moral no se llama la policía de conducta de la ley islámica conducta islámica es decir, todas estas policías llevan un palo con ellos y van vigilando a las mujeres. Creo que Irene Montero que... se va a poner el velo también, porque como están tan cercanos, Irene Montero irse. No, Sariglis pero es yo, yo quería preguntar al el mismo, el mismo embajador, porque salió en televisión sin llevar corbata. ¿Por qué no llevan la corbata el, 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 los, eh, los iraníes? Porque la corbata es símbolo del occidente. Y Ayatollah al cuando es... vino, dijo: aquí nunca se lleva. La corbata. Amigos, increíble lo que nos ha contado Raad Salán. Eh, recordarles, vamos a terminar el programa, y recordarles que les espero el día 4 de octubre a las 20 horas en el Real Casino de Madrid. Presento mi nuevo libro, Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo. Allí estará don Raad Salán, José Antonio Vera. Juan Pablo Polvorino, Don Roberto Centeno, Carlos Cuesta y muchísimos, muchísimos protagonistas más de aquí de la Casa de Distrito de Televisión. Ustedes podrán asistir. Eh, me tengo que despedir ya de todos ustedes. Muchísimas gracias, don Juan, señor Polvorino. Un abrazo, gracias. Señor Vera, un muy placer. buenas noches. Y señor Ranzalán. Gracias usted, a usted gracias, por invitarme. Y amigos, nos tenemos que despedir porque nos hemos ido fuera de tiempo. Hasta la próxima semana. Nos vemos recordándoles que ustedes sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.